Visita número 47 de nuestra gira Yo Soñé, Lo Hicimos Realidad. Nos encontramos en Facatativá, más exactamente en el sector de Cartagenita, Malablanca, sector El Prado. Aquí estamos dando apertura a su centro de salud, un centro de salud que se esperaba desde hace mucho tiempo atrás. Y con una inversión de 3.060 millones de pesos, 2.700 millones del municipio y 360 millones del departamento, hemos podido dar apertura a este gran espacio para la atención, para la promoción y la prevención de la salud y la enfermedad. Y también para que de ahora en adelante los amigos de todo este corredor, más de 30.000 personas, puedan tener consulta externa para medicina general y para medicina especializada. Tendrá un servicio de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y para que todos lo sepamos, el servicio de urgencias se consolidará en el centro, en el Hospital San Rafael. En este sitio solo operaremos para efectos de consulta externa, odontológica, por ejemplo, y otras tantas cosas que nos permiten este tipo de atención. Estoy acompañado de Pablo Malo, que es el alcalde del municipio, autor de todo este proceso, como también de Luis Alberto García, gerente del Hospital San Rafael, con todo su equipo de trabajo. Estoy con la secretaria de Salud del departamento, Ana Lucía Restrepo, con la secretaria de Salud del municipio, con los funcionarios del hospital y del municipio, con los líderes del sector en el cual nos encontramos, con líderes comunales, concejales, exconcejales, con veedurías en torno a la salud, con usuarios de la salud que están felices porque a partir de ahora tendrán un nuevo sitio en donde todas y cada una de sus inquietudes y observaciones se resolverán. Rosa. Yo soñé tener un centro de salud con todos sus servicios y gracias a Dios lo tenemos. Se han cumplido estos sueños que se han. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Salud, invirtió 79 mil millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura para la atención de salud de los cundinamarqueses. Otro logro del Plan de Desarrollo Unidos Podemos Más. Lo hicimos realidad. Gobernación de Cundinamarca. Jorge Emilio Reyángel, gobernador.